Este es el avance del proyecto de reconstrucción del dique, que es el punto de captación de acueductos y alcantarillados que permite abastecer de agua potable a los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. La obra inició el pasado 16 de enero y ya a inicios de mayo lleva un avance de un 70%. En el lugar se rehabilita la toma y cuentan con un diseño estructural e hidráulico, pues la intención es contar con un concreto que dé una mayor resistencia. Ahorita lo que estamos trabajando es en la colocación de concreto de relleno dentro de la estructura de presa. En la próxima semana ya estaremos colocando el acero para la conformación, digamos, de lo que es la rápida de la presa, que ya es un concreto de una resistencia mayor, de 500 kilogramos por centímetro cuadrado. El proyecto a la fecha no tiene ningún atraso y ya empieza a tener forma. Esta es una estructura bastante robusta, la cual le va a garantizar a Pérez Celedón la continuidad del servicio, ¿verdad? Que no va a tener afectación, al menos por un tema estructural, ¿verdad? Como anteriormente teníamos la presa que ya tenía ciertas deficiencias estructurales. Ahorita con el nuevo diseño que se está planteando, va a ser una estructura que cumpla toda la normativa y también fue diseñada para soportar, digamos, máximas instantáneas como las ocurridas recientemente. Mientras se realizan esos trabajos, se construyó una desviación para el río, que está ubicada al margen izquierdo en una propiedad que pertenece a la institución, y se construyó una represa provisional. Sin embargo, por los fuertes aguaceros días atrás, hubo varias horas que los vecinos se quedaron sin agua potable. Ante ello, las autoridades piden a la población paciencia. Es importante hacerle mencionar a la población que estamos trabajando en un río de montaña, ¿verdad? Y la presencia de una máxima instantánea, digamos, de una crecida máxima instantánea, es cuestiones de prácticamente minutos a horas, ¿verdad? De lo que se ocurre aguas arriba en la montaña. Con una afectación eventualmente en el proyecto. La ventaja es que se tiene una estructura de desfogue, por decirlo así, un desvío que se hizo en el río, nos ha servido, en este momento está funcionando el desvío. Cabe indicar que este lugar se vio afectado en noviembre del 2010, tras una cabeza de agua por el paso del huracán Thomas. De ese punto de captación se generan 260 litros por segundo. La obra se espera que se concluya antes del 16 de julio.